Good morning. How are you today? Fine. That's great. Today is a beautiful Monday, and we are going to practice English. Counting insects and saying their colors. Please check the book. Muy bien, niños. Abren su libro en la página 47. Como pueden ver, tenemos diferentes insectos. We have there butterflies, bees, ladybugs, spiders, and different so ants. And we are going to practice counting. Example, how many bees are there? Keep on counting. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bees. And that's the way we're going to complete the chart. Example, check here. How many? 17. Look at the picture. Bees. We count bees. How many? 17. Colors. Yellow and black. Number of legs. How many legs? Count the legs from a bee. Six. And that's the way you are going to answer all of them. Example. Butterfly. Count the butterflies. Count them. And then write the number right here. Los cuentas, las mariposas y escribes el número. ¿Qué cantidad de butterflies tienes? How many? Después escribes los colores como purple, orange y yellow. Y después, number of legs. Cuentas cuántas piernas tienen, how many legs, y escribes el número. Lo mismo con ant, spiders and ladybugs. Hasta que tengas completo todo el chart. Y después tendremos lectura sobre la información. Ejemplo, write about the bugs. Escribe sobre los insectos, right? There are 16 bees. They are yellow and black. They have six legs. Muy bien. Aquí nos pone a pensar un poquito. Puedes hacerlo con la cantidad que tienes arriba en el chart o puedes inventar cantidades. También puede ser correcto, no necesariamente los que tienes arriba en el chart. Puedes decir, there are 16 bees, porque nosotros arriba contamos 17 bees, right? Arriba contamos 17. Pero aquí es un ejemplo de oraciones con otra cantidad, solo para practicar números, colores y oraciones. Muy bien, y esta lectura quedó así. There are 16 bees, they are yellow and black, they have six legs. Posteriormente, number two, puedes escribir de otro animalito o otra cantidad. Y como pueden ver, las respuestas pueden variar. Algunos alumnos escribirán de una forma y otros de otra, dependiendo la cantidad de animalitos o los colores, ¿right? Es práctica. And that's it. Bien, espero les guste la práctica, talking about insects and counting them. That's it for today. See you. Bye bye.